15 de octubre, 2018. Redacción aumentar tamaño de texto derivado de diversas denuncias y señalamientos realizados a través de redes sociales. Dos madres de familia iniciaron ante la Fiscalía General del Estado la denuncia correspondiente en contra de la directora y una maestra de un jardín de niños ubicado en Tepoztlán por el delito de corrupción de menores. Fue a través de distintas publicaciones en donde se refería del presunto abuso infantil realizado en un jardín de niños ubicado en el municipio de Tepoztlán, que madres de familia se presentaron ante la fiscalía a presentar la denuncia correspondiente, al señalar diversos cambios de actitud de sus hijas desde que estudiaban en el jardín de niños. Fue durante este lunes 15 de octubre, que la madre de una infante que actualmente tiene 7 años, al conocer sobre el supuesto abuso, habló con la menor, quien le refirió que la directora del kinder lo obligaba a besar a algún niño diciéndole que se trataba de un juego y que les tomaba fotografías, generándole angustia, por lo que ha estado sometida a terapia psicológica. Este mismo lunes, otra madre de familia de una menor de actualmente 14 años, refiere que su hija ingresó al mismo kinder en el año 2007, y a los dos meses de haber ingresado comenzó a percatarse de que su hija tenía cambios en su comportamiento y negativa para asistir a la escuela. Al hablar con la menor, esta refirió que tanto la directora como una de las maestras le hacían comentarios relacionados a que su padre no la quería pues no vivía con ella, les destruían trabajos y contaban cuentos con carga erótica. En su momento, la madre de familia habló con la directora, quien negó dichos señalamientos, y de manera inicial ya no llevó a su hija al plantel. Sin embargo, al conocer otras historias a través de las redes sociales, decidió iniciar la denuncia correspondiente. Las anteriores se suman a la denuncia presentada en fecha reciente, en donde una mujer denunció que su hija estudió en el kinder durante el periodo 2008-2011, se le obligaba a los niños a jugar a los novios y que si se negaban los dejaban sin comer, amenazando a la niña con hacerle daño a sus padres si decía lo que ocurría en la escuela. Ante lo anterior, la Fiscalía General del Estado ha iniciado 3 carpetas de investigación por el delito de corrupción de menores en contra de la directora del kinder ubicado en el municipio de Tepoztlán, así como de una de las maestras de dicho plantel a quienes se les señala por los hechos descritos. Derivado de las carpetas, esta representación social dará curso a las diligencias correspondientes para establecer el estado procesal de cada una de ellas que permita judicializar cada una de ellas. En este, como en otros casos, se hará valer el bien supremo de los menores, garantizando para ellos la justicia a través de los mecanismos legales que correspondan, y llevando ante la justicia a quienes hayan afectado su desarrollo en armonía. Visité 3.715 Times, 1.966 Visit Today.